Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. El Día de Muertos es una tradición que se vive en México, una tradición tan arraigada que lo vivimos a lo máximo. Es una de las tradiciones más bonitas y antiguas de nuestro país. En todo el territorio mexicano se pinta de amarillo, sobre todo en los mercados y lugares públicos. En Tehuacán así se vive. La exhibición de calaveritas en sus diferentes facetas está representando a un traje típico regional con el rebozo sobre su cabeza. Este es un luchador, todos representativos del Día de Muertos. Se llevan a cabo concursos de ofrendas hasta festivales. Es por eso que los extranjeros se sorprenden al visitar nuestro país en esta temporada. Puedes encontrar en este Palacio Municipal que está frente al Parque Juárez. Es el interior del Mercado de la Purísima. Hay cosas de barro. Frutas y verduras. Es que hoy es miércoles, día de plaza, al igual que los sábados. Mole de maíz, tacos, tostadas, comelas, enchiladas. Moco de pavo con pasuchi y el olor es muy característico. Así se vive en el Mercado de la Purísima en este primero de noviembre, la venta de flores, canastas. Que tener cuidado porque hay mucho tráfico. Gracias. Y al estar cerrada esta calle de la 9, todavía el caos es peor. A comparación de otros años, la venta de flores es menor. Hace un año era mucho más. Ahora no veo tanto. Debido a la gran demanda de ventas de flores, en los primeros días 27 y 28 casi se agotaron. Es por eso que hay pocos puestos y el precio se elevó. En los sembradíos de Santiago Chalma se quedaron sin flores. Nada
comparado con los años anteriores, donde esta calle estaba lleno de puestos y de flores. Y el kiosco del Parque Juárez solamente fue adornado de esta forma. No hay calaveritas ni ofrendas. El pandeo municipal en esta noche previo al 2 de noviembre, la gran velada acompañada por las diferentes rondallas. Forma es como llegan las familias con flores de cempasúchil visitando a sus familiares aquí en el panteón municipal. De parte de la noche de la madrugada estarán llegando los familiares y estarán ingresando al panteón municipal. Y en las noches que haya luna llena, será porque el niño recorridos nocturnos en esta fecha de temporada de Día de Muertos. Es el grupo de las 11 que va a recorrer las instalaciones de este panteón municipal. Algunos puestos ya se están instalando para el día de mañana, que es cuando las personas visitan al panteón para despedir a sus difuntos. Y como es de costumbre, cada año se lleva a cabo el concurso de ofrendas universitarias, en donde participan la mayoría de las universidades de la ciudad de Tehuacán.
parece que la noche va a estar más fría. Regresando a nuestro programa social, en este momento, la calenda de Mundo Copetepón va a hacer su presentación. En San Cristóbal Tepetepan se lleva a cabo la velada durante toda la noche, en donde las personas vienen a acompañar a sus difuntos adornando con flores de cempasúchil, veladoras, velas, canastas de frutas, copales con incienso. No solo aquí en Tepetepan se hacen las veladas, también se realizan en San Gabriel Chilac, en Santiago Miahuatlán, en San Sebastián Sinacatepec, Ajalpan, en Altepeji, en Tepango, en San Bartolo Teontepec, Tlacotepec de Benito Juárez, San Antonio Cañada, Cañada Morelos, Coscatlán, entre otros. Una tradición que ha pasado de generación en generación, iluminando los panteones en la noche del día primero y en la madrugada del día 2 de noviembre. Es una noche de fiesta donde muchos traen las bocinas o hay grupos musicales en vivo tocando, y en donde no faltan los tamales y el café. Ahora sí, yo me vine. Esto que suena y dice. Thank you.
te necesito. Haciendo por recorriendo, sí. Que estén ardiendo todos, cuidándonos. Pero cuando veo que está así, ay, está chulada, porque solito se arde. Arde bonito. Sí, y entonces dice que mi nena está juntito a uno que es una capillita, entonces la pared le para el aire. Y también pues, con mi papá, igual, con su hermano, está junto, ¿ves? Y también es una capillita. Igual le dejo la sincera y. No. Buenas noches. Buenas noches. Lo bueno que no hace mucho frío hoy, ¿va? Para que estaba te echando asadas de lotes, dije, bueno, okay. Voy a meter por... Es una noche muy fría, la gente viene bien abrigada. O para calentarse hacen una fogata. Supone que estamos echando asadas. De... No, para calentar el cuerpo. Para el frío. Ya para las 3 de la mañana, ¿no? Esto es pizza. Bárbaro. Sí, las 3. Lo peor, sí. No, eso ya no. ¿Ya no? Es la tumba de Conchita Oconi, como se le decía de cariño, enfermera de Tehuacán, quien falleció en cumplimiento de su deber atendiendo a los pacientes infectados en su lugar de trabajo. Nos dejó justo en la pandemia. Sus familiares la recuerdan y esta noche la acompañan. Concepción Flores Natividad, trabajadora del Hospital de la Mujer. Ya, gallo. De noviembre, el mercado de la Purísima. Sigue la venta de flor de cempasúchil y moco de pavo aquí en la Purísima en este 2 de noviembre. Sí, productor. De noviembre y así se encuentra el panteón municipal de la ciudad de Tehuacán. Muchísima gente visitando el panteón municipal, visitando la tumba de sus familiares. Este año todo ha vuelto a la normalidad,
la representación de la Catrina. La ofrenda prehispánica que se encuentra en este panteón municipal. Una ofrenda hecha en su mayoría de flor de cempasúchil, moco de pavo, semilla de granos que ayuda a tener buenas cosechas. La figura que representa los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. El copal que limpia y purifica la energía del lugar. La sal y la flor de cempasúchil, considerada como símbolo de vida y muerte. Con copales, chiles, molcajetes y caña. La imagen de la Catrina, hecho de papel reciclado, entre periódico y otros materiales. La Catrina es la ofrenda que se encuentra en esta capilla de la Resurrección. Los visitantes se retiran del lugar, otros van llegando. Algunos traen hasta mariachis, otros hasta la marimba. Es así como se lleva a cabo la visita en este panteón municipal en este 2 de noviembre del 2023. Para dejarle flores, para acompañar a sus fieles difuntos y al mismo tiempo despedirlos en este 2 de noviembre. La gente sigue llegando, sigue visitando a sus fieles difuntos. Muchos traen flores, otros mariachis. Es un momento de convivencia con sus seres queridos que se encuentran sepultados en este lugar. En esta tumba está esta imagen y esta enorme cruz. Muchos aprovechan para darle mantenimiento a sí mismo a la cruz que se encuentra en la tumba de sus seres queridos. Otros a desenyerbar. Pero así se lleva a cabo este día, 2 de noviembre.
Me encuentro en la otra sección del Panteón Municipal, donde de la misma forma hay muchísima gente. De este lado se encuentra el ex gobernador de Puebla. Esta es la otra entrada para accesar a este panteón municipal. Para todo tipo de tarjeta, mira aquí. Ya apenas está formando su hueso. Así se encuentra la otra entrada del Panteón Municipal sobre esa calle de la 19 Oriente. Los buñuelos. Es un día fresco, de mucho frío. Por momentos sale el sol y esto se va calentando poco a poco. Quiropráctico tenemos en este panteón municipal. Amigos, desde el Panteón Municipal de la ciudad de Tehuacán me despido y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Hasta la próxima.